Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos todos a la primera edición de Un Día Más. Antonella, como invitada especial, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Fernando? Yo bien. Bueno, me alegro mucho. Bienvenida a este programa Un Día Más. Todo el mundo lo esperaba para el día lunes. Hoy es martes y hoy lo van a tener ustedes excepcionalmente. Y bueno, un día más de espera porque comenzó el escrutinio hoy por la Corte Electoral, en donde obviamente el Partido Nacional y la coalición multicolor quiere saber en definitiva la cantidad exacta de votos de diferencia para luego proclamar a Luis Lacalle Pou como el presidente electo por, ya decir por todos los uruguayos, ¿verdad? Es entre comillas. Creo que esta espera se ha alargado demasiado. Es más, el comentario que hay es de que desde el año 94 no se había visto un suceso como este en las elecciones. Sí, hubo una elección muy reñida, lo que no se vio el suceso, que todo el mundo habla de que Martínez no reconozca que Lacalle es el ganador, y en realidad estoy de acuerdo, porque... Y sí. Y voy a explicar por qué. Él dice, yo me baso en el resultado final de la Corte Electoral, y hay una diferencia de votos observados y otro tipo de votos, no sé si los en blanco o anulados, que también cuentan en toda la sumatoria. Dicen, no le da a Lacalle Pou, pero Martínez quiere esperar, porque él dice, yo por respeto a mis fuerzas, a mi gente, prefiero esperar. Bueno, también es loable, es entendible y es valedero lo que dice Martínez. Sí. No obstante, acá nadie venga a decir, ah, vos decís eso porque sos frentista. Soy un comunicador, acá soy un comunicador. Yo también soy comunicadora. Y punto. Que... Queremos hablar con objetividad. Exacto. Si hubiera estado del otro lado, en esa situación, de pronto, Lacalle, ¿no? Luisito. Claro. De pronto, él capaz que decía lo mismo o no, no lo sé. Sabes. Lo cierto es que ahora empezó el conteo. Y se va a saber, no sé si hoy o mañana o pasado, creo que hoy no. Hoy no. Pero dijeron más o menos por el viernes. Oficialmente, vamos a ver cuándo, las cifras exactas y bueno, quedará vencedor al candidato del Partido Nacional de la línea multicolor, como le han dicho ahora, ¿no? Porque algunos dicen necesitaron de 5 partidos, 3 partidos, 4 partidos, viste que lo dice, sí, lo dice. En la calle, para sacar al Frente Amplio del Gobierno. Bueno, estamos hablando sobre, vamos a decir, todo lo que se comenta, porque realmente las cifras exactas todavía no están. Hubo alguien que me dijo hace poquito, siempre puede haber sorpresas. Es cierto. Vos me lo dijiste, ¿te acordás? Yo lo dije, siempre pueden haber sorpresas. Además la señora, además de comunicadora, además de empresaria, también es clarividente. No sé si viste algo de eso, que pueda haber alguna sorpresa o no, pero... Y no sería nada raro. Lo que pasa es que son cosas que pueden pasar, pueden suceder. Están todos los votos adentro. Está esto es como un 5 de oro. Exacto, tanto tiene... probabilidad una parte como también tiene probabilidad la otra parte, entonces claro, no se sabe todavía, no podés aseverar, decir tal cosa hasta que se cuente todo y se vea. Bueno, hay una diferencia de votos a favor de la coalición, a favor del candidato del Partido Nacional, hay nada, diferencia bastante grande de casi 30.000 votos. Pero lo que quiere ver Martínez, obviamente, es qué pasa con los observados, que son 35.000 y es pico. Obvio, a ver si obvio. Ahí en ese número puede balancear. Es obvio, es que como dice el dicho, las esperanzas es lo último que se pierde. Claro, no veo algo tampoco, no lo veo como algo tan malo, porque algunos trabajan las vestiduras por lo que hizo, pero aparte, no lo veo malo. Fernando, es constitucional. También, que no se diga quién es el presidente hasta que estén todos los votos contados. Y estuvo bien, Luis, porque cuando la gente decía presidente, Luisito presidente, dijo en el acto, lo dicen ustedes, no lo digo yo.
Él no lo dijo, él respeta la decisión. Está bien, está muy bien. Está perfecto. Y esto tiene que ser un país hermano, que se abracen los unos a los otros. Claro, no un país dividido, claro, como claro. Me parece que hay quienes quieren dividirlo. Me parece que hay que estar unidos. Lo importante, acá, lo importante, estoy parlanchino hoy, sí, es que Martínez, a sí, quien se le daba menos de 900.000 votos, un porcentaje muchísimo menor, todas las encuestadoras fallaron, todas, no una que acertó, todas fallaron. Sí, es verdad. Y pasó el millón, 1.100.000 y pico de miles de votos, es el gran triunfador. Realmente Martínez, porque ha salido fortalecido. Cuando no daban medio céntimo por él, finalmente el hombre superó el 1.100.000 votos. Es un hombre hoy por hoy políticamente fortalecido, hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. Y como ellos dicen, ¿cómo es que dicen ellos? Que es como algo, lo que hizo el Frente Amplio. Le ponen una denominación, se me fue ahora de la boca. Una gesta histórica. Y realmente es una gesta histórica lo que hicieron de lograr emparentarse cuando decían que iba a haber 7 o 8 puntos de diferencia. Todas las encuestadoras. Y sin embargo, el puntaje hasta ahora es 1,2. Mucha gente quedó asombrada porque no esperaba que la coalición del Frente Amplio fuera tan votada esta vez, esta oportunidad, como lo fue. Por eso yo decía... El Frente Amplio, que pueden haber sorpresas, porque no se sabe, el Frente Amplio tuvo mucha votación y ahora con esos votos que faltan todavía escrutar, pueden llevarse una sorpresa, claro que sí. Claro, ya nos llevamos la primera sorpresa. Para los dos bandos, ¿no? Porque no creo que todos los votos observados sean para el Frente Amplio. Claro, ser realista, claro, pero... tiene que haber también para el otro, para el Partido Blanco, pero hay una cosa, Fernando, ya... Todo el mundo quedó asombrado de en qué forma tan grande fue votado el Frente Amplio. No se esperaba tanta votación. Sí, no esperaban las consultoras. Yo sí lo esperaba. Porque ganó en primera vuelta, mostrando que es la primer fuerza del país. ¿Ah? Y en el balotaje, yo sinceramente no estoy de acuerdo con el balotaje. Es mi opinión personal. Creo que el que gana en primera vuelta, ganó en primera vuelta y no tiene que provocársele al país todo el costo que conlleva una elección. En el cual acá, tengo que ser muy sincero y decir lo que pienso, porque siempre lo hice, ¿verdad? Acá hubo una unión de varios partidos para lograr el millón, no fue un millón, 166.000, algo así, sí, una cantidad enorme. Sí. Bueno. Se unieron un montón de partidos y acá estamos hablando de una única fuerza como es el Frente Amplio. Entonces, para mí, más allá de que salga presidente Luis, más allá de eso, hay para mí una fuerza política ganadora que es el Frente Amplio. Sí, sí. Que es la que tiene la mayor cantidad de votos y no necesitó... De ningún apoyo de ningún otro partido político. Y en cambio, del otro lado, se necesitó el apoyo de todo el mundo. Hasta los votos de Novik. Sí. Los votos de todos. No importa vos cuánto tenés. 100 votos, 200, 500. Necesitamos de todos. Sí, es cierto, Fernando. Y lo que dicen que dijo Manini en el video, en donde le hablaba como soldado a las tropas, por todo lo que ellos se sentían... destratados y todo eso, dicen que fue un bajón para la votación del Partido Nacional, que eso a mucha gente le dio miedo y retrocedió y dijo, no, voy a votar al Frente. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. O lo dicen, ¿no? Sí. Para... Sí. Decí la palabra, creo que los dos lo entendemos. Sí. Bueno, esto, bajamos, tuvimos menos votos por acá por lo que dijo Manini. Sí. No, eso no se sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Claro. Nadie es monedita de oro acá. Y no. Lo cierto es que no queda otra, nosotros no habíamos emitido una opinión y en este un día más diferente comenzamos precisamente hablando de las probabilidades. No se la juega mucho Antonella, me parece, porque sos clarividente y vos algo debes ver ahí. No te la jugás porque, claro. ¿Quién se juega hoy por hoy a decir no gana el Partido Nacional
hay una vuelta de tuerca y termina ganando por 100, 200, 500 votos el Frente Amplio. No te la jugás, ahí, habría que jugársela, ¿no te animás a jugártela? No, yo dije solamente pueden haber sorpresas, porque dentro de las leyes de la probabilidad, no, no, es que es así, el universo está regido por leyes matemáticas y leyes de probabilidad. Dentro de esas leyes de probabilidad hay una probabilidad de que con estos votos saliera ganador el frente. Pero también hay probabilidad de que salga ganador el Partido Blanco. Todos están ahí. En no, 38... no te casás, no te casás con nadie. A mí me gustan las personas que se la juegan. Yo me lo hubiera jugado si vos tenías un vaticinio. Me hubiera dicho, gana el frente, punto. No importa por cuántos votos, lo hubiera dicho. Pero no lo dijiste, entonces te quedaste un poquito acá. Estás como los meteorólogos, que últimamente ya no saben qué hacer y dicen, y sí, va a estar nublado, puede llover como no. En la no ley llover. De la probabilidad, en el día puede llover como no llover. Ahora es así. Todo ley de probabilidades. Yo me lo hubiera jugado, hubiera dicho, va a haber una sorpresa, termina ganando el Frente Amplio. Pero no te la jugaste. Así que bueno, te lo dije a vos, quedaste como todo el mundo ahora. Es que yo te voy a decir. Nadie se la juega porque dices una locura pensar que al frente pueda ganar. En la calle nadie se la está jugando, todo el mundo está silencioso, cosa que me llama la atención. Yo ando mucho en la calle, tú sabes, camino para acá, camino para allá. Bueno. La gente está muy silenciosa, nadie ha, pero mirá, nadie. Y podrías haberte la jugado, mirá las encuestadoras, fallaron todas, ya habían fallado en otras elecciones. Se lo hubiera jugado, porque en definitiva fallaron las encuestadoras, que tienen un renombre impresionante, que mueven un montón de gente, pues fallaron todas, y te lo hubiera jugado, hubieras dicho, a veces hay que jugársela. Pero no te resongo, es mi forma de pensar. Yo me y también dentro de las leyes de la probabilidad, los uruguayos pueden ser violentos como no. Yo llego a decir un vaticinio y no llega a hacerse realidad, después van a venir con los palos contra mí. Porque y las encuestadoras, yo no he visto que nadie ha roto vidrios de las oficinas de los encuestadores. Vos no lo viste, pero no sabés. No. Fallaron, le erraron, qué horrible. No puedo creer, qué en esa, ay, fallaron. Bueno, pero está, no hay que vivir con miedo. Si no, esta es la nación del miedo. No hay que vivir con miedo, hay que animarse a más. Bueno, más allá de todo eso, hablamos de la elección. Viste que tengo mi punto de vista. Sí. Y bueno, decirles que vamos a proseguir en los próximos programas, hablando un poco del diario Vivir. También yo felicito a Edinson Cavani, que fue reconocido por la Asociación Uruguaya de Fútbol por los 50 goles con la selección uruguaya. Bravo Edinson, bravo, sinceramente, un compatriota. 50 goles, la verdad yo no me lo hubiera esperado 30 goles, 35, pero no 50. 50 goles con la selección uruguaya. Increíble. Y en este año, increíble, no, increíble. Increíble es un fenómeno. Se nombra Massa Suárez, pero Edinson es un capo. Es cierto. Viste, algunos nacen con un poquito más de estrella, pero los dos tienen una estrella fabulosa. Este año 2019, lo que lleva de goles realmente es muy bueno, porque dieron informes sobre cada año cuántos goles. Él, a medida que ha ido madurando, ha convertido más goles. Como mayor experiencia, mayor especialización. Bueno, no sé cuántos tiene Suárez. Sé que Cavani tiene 50. Y de esos 50, con la selección, en 13 oportunidades fue asistido por Suárez. La asistencia fue de Luis Suárez, o sea, son también una dupla genial. Después, bueno, me enteré de noticias de que van a estrenar, ya en estos días, una especie de reality documental en donde está Messi y Suárez, donde se muestra la convivencia de los dos astros, que son lo más grande a nivel europeo, a nivel mundial.